Antes era considerada una droga para los ricos, pero ahora se usa también en favelas de San Paulo, en bares de Montevideo o en universidades de Bogotá. En la región usan cocaína o sus derivados en sectores de bajo nivel socioeconómico, las clases medias, jóvenes y adultos, también universitarios y hombres de negocio. El promedio de consumidores de cocaína de Sudamérica cuadruplica la media mundial. No solo eso, el Cono Sur ya desplazó a Europa como la segunda región más gente que usa y está solo detrás de Norteamérica. Una vez cruzan la frontera, las drogas no se venden solas. El poco conocido mundo de los narco gringos. Creo que esto nos puede servir para mirar lo que de verdad está pasando. En Norteamérica creció el 1.6 de la población probó cocaína. En Sudamérica 1.5. El promedio mundial es la cuarta parte, 0.4. Estamos complicados nosotros, claro. Bolivia está debajo de Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela en el consumo y estamos por arriba de Paraguay y Ecuador. Y parece que esto es lo que finalmente están festejando los del gobierno en... Hola, Cristina. En la lógica del, ¿sabes qué? Logramos democratizar la droga. Lamentablemente, cada vez es más barato. Uruguay supera en 1.8, supera a Norteamérica, a México, Canadá y Estados Unidos, que tiene 1.6. Pero si te vas solamente a Estados Unidos, es 2.1 de consumidores. La cocaína es barata. Está disponible las 24 horas. Lo mismo pasa en Argentina y en Chile. Entonces, si de verdad no importara esto, si de verdad no importara al gobierno, estamos en problemas. Estamos en problemas porque va a crecer. Pero parece ser que hay que estar en contra de Estados Unidos porque te iría muy bien con eso. Te iría muy bien con eso y vean ustedes, ¿no? Vean ustedes a dónde vamos a ir con todo esto. Hay otro tema que es interesantísimo. Bolivia sigue endeudándose. Ha emitido 1.000 millones de dólares en bonos a 11 años, acrecienta la deuda interna y externa que cada boliviano debe al nacer y que puede representar un problema para las cuentas fiscales en los años que vienen. ¿Y sabes qué es lo peor? Que como los está poniendo y la oferta es del 4, la oferta es del 4.5% anual, es realmente cara esta oferta. Es cara porque vos tenés en los organismos como el Banco Mundial, cuando otros organismos que te pueden prestar plata, te prestan más barata, pero hay un problema. Hay un problema, te prestan plata más barata, pero tenés que presentar proyectos, tenés que demostrar su factibilidad. Mirá vos, presentar... Hola, Reinaldo. Presentar proyectos, mostrar la factibilidad y aceptar desembolsos en función de tu cumplimiento. Cuando vos te prestás plata, cuando colocas bono y te la dan la plata, resulta que no necesitas presentar un papel de nada
Por eso la pagas cara, porque la querés la plata aquí para hacerla chichisco. ¿Se entiende o no se entiende? La querés la plata aquí para hacerla chichisco, patada y pellizco. Que te la den la plata y vas a hacer lo que te dé la gana. Y ahí está el peligro, porque este gobierno es terriblemente corrupto. Es terriblemente corrupto. Saque usted en su cuenta los contratos que han tenido con los CAMCE y compañía. Le dieron a CAMCE, después del fracaso del trillo del tren ferrocarril, la construcción del del tramo ferrocarrilero Montero Bulo Bulo, gracias Mac, después del tramo Montero Bulo Bulo que no funcionó, después de los incumplimientos sostenidos permanentes de los chinos de CAMCE, cuando estaban en todos los problemas, le vamos a dar la sal evaporítica, démoselo. Y usted no sabía que tenía problemas, sí sabía, pero dice que al final cumplen nomás. Mierda, qué maravilla. Dicen que al final cumplen, entonces echémosle. Entonces, ¿les parece bien? No sé si se van a venir los fondos buitres, porque los terminan pagando, caro, pero los terminan pagando. El problema es qué se hace con esa plata. El problema es qué se hace con esa plata. ¿Quién se rinde cuenta de esa plata? El gobierno boliviano no rinde cuenta y compra las cosas exageradamente caras y gasta por gastar. Ahora, después de los fracasos que ha tenido y de la crisis económica, porque uno va y se presta plata cara, es falta de... Exactamente me quitaste la palabra. Me quitaste la palabra. Uno va y adquiere préstamos caros para tener libre disponibilidad. El gobierno no tiene liquidez, el gobierno está en problemas. El gobierno tiene los problemas, está buscando mercados alternativos a Brasil, por ejemplo, en la cuestión de es plata de libre disponibilidad, por supuesto. En eso están. Están desesperados. No hay plata en Bolivia. Viene una crisis. Entonces, pa brincarle a la crisis, han decidido, vamos a sacar plata cara. O sea, le preguntás, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa plata? Ah, pero además, Argentina los puso en 6.8, Ecuador en 9.5, Honduras en 6.2, Brasil en 6, República Dominicana en 5.95, Paraguay en 5, nosotros en 4.87. Ah, no, ahorita está en 4.5. ¿Y por eso tenemos que aplaudirlo? ¿Por eso tenemos, yo les pregunto, ¿por eso tenemos que aplaudirlo? Han salido desesperados a buscar plata porque no hay plata en Bolivia. No hay plata en Bolivia. Así empezó un país que yo conozco hasta que no recortaron a los funcionarios. Ese es el tema. No hay perspectivas de mejora de gas. Estamos en problemas como país. Esa es la realidad. Has ido a buscar plata cara. Has ido a buscar plata cara. ¿Qué dice nuestro buen amigo Ortega? Andrés Ortega. Han ido a buscar plata cara. Claro, va a haber mucha gente que lo aplauda porque va a seguir recibiendo plata del gobierno. Y hay un montón de gente que se va a hacer rica con esto, pero por supuesto. Pero ponerle la firma, que hay muchos que se van a hacer ricos. Estás pagando plata cara. ¿Cuánto te cobra el Banco Mundial? 1.8. 2. No, aquí estás pagando 4.5. ¿Por qué?
porque nadie te va a preguntar en qué la vas a gastar. Es pa' vos la plata, hacer lo que te cante los huevos. Claro, se tiraron 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Aunque ustedes no lo crean, 120 millones de dólares en unas putas canchas que no sirven para nada, que son las famosas canchas de pasto sintético. Los jóvenes no pueden ir a jugar porque ahora tenés que ir a pagar más para poder jugar. Hicieron canchas por todos lados y se beneficiaron los exjugadores de la selección, se benefició un montón de gente, los que traían, a los que les daban pega, a todo el mundo han beneficiado. No, la política seria, exactamente, es prestarse plata para invertir contra proyectos. Ok, señores del Banco Mundial, señores de la CAF, también se están prestando plata a la CAF. Y comparen en cuánto se están prestando plata a la CAF y en cuánto se están colocando los bonos. Le estás diciendo a un tipo, te pongo 1,000 millones y te voy a pagar 4.5%. O sea, en 11 años 4.5% son el 50% de la plata. Vas a pagar, para que te quede claro, 4% anual son 45%. Son 45%. ¿Ok? En 10 años, el 45% de esa plata, o sea, prestaste 1,000, te dieron 1,000, estás pagando 4.5, en 11 años 4.5 son 49.5% de la plata. El 50%. Es pues negocio del que te preste. Es un negocio del que te preste. Vas a terminar pagándole la mitad de la plata. Y creemos que estamos haciéndolo bien. Creemos que lo están haciendo bien. A mí me parece que esto es bárbaro, que es terriblemente grave. Tiene la opción de contratar los servicios de asesoría legal y financiera con financiera vinculados con la operación de la deuda pública en mercados externos. ¿Quiénes se van a hacer cargo? Bank of America, Merrill Lynch y JP Morgan. ¡Ah! El sumum del capitalismo. El sumum del capitalismo. Así es. Estás yendo a dejarle tu plata a los gringos. A los putos gringos, a los malditos gringos, a los gringos imperiales, a los gringos. Pero son los únicos que les dan plata. Son los únicos que le dan plata. ¿Sí? Hay una persona reunida con un funcionario del Banco Mundial. Están desesperados buscando plata. No hay en lo que le cantan los huevos, los están usando el dinero prestado. No tienen proyecto. Vamos a hacer carreteras. ¿Cuáles carreteras? Esas carreteras que hicieron en el triple del tiempo que se hace, en un montón de plata, y cuando uno va de Oruro a La Paz, se topa con una carretera que está deshecha en el 40% de la ruta. Imagínense. Somos anticapitalistas, pero no, el que nos presta es JP Morgan. JP Morgan. El Bank of America. Merrill Lynch. ¡Mierda! El sumum. El sumum. No, el hecho de que sean judíos no tiene nada que ver eso. Disculpadme, viejo. Esas alusiones racistas son muy desagradables. ¿Sí? Están desesperados por plata y no les importa cómo salga. Es una verdadera pena. Una verdadera pena que así sea. Están apostando a endeudar a los que vienen. Y estoy tomando mate. Están apostando a endeudar al país. Endeudarlo a como dé lugar. No importa. Hay que tener plata de libre disponibilidad para hacer política. Hay que hacer política con esa plata. Hay que mantener un clientelismo político.
y el país no tiene plata de libre disponibilidad, porque está apretado. Entonces, ya no entra la plata como entraba. Entonces, a mí me parece que estamos jugando con la suerte de la gente, estamos jugando con la suerte del país. Si les parece bien, que lo hagan. ¿Alguien le podrá pedir cuentas el día de mañana? Yo creo que sí. Debemos mucha plata, Bolivia debe mucha plata. Entonces a mí me parece que estamos en verdaderos problemas. Es una buena plata la que están trayendo, son 1.000.000.000 de dólares. Pero además, si uno fuera coherente, tendría que decirle, ¿y a qué vas a los capitalistas? ¿Qué? ¿No te puede prestar? Bolivia lanzó el lunes un nuevo bono en dólares a 11 años con un rendimiento equivalente al papel comparable del Tesoro de Estados Unidos con más 200 puntos. El país había presentado una guía inicial en el área del bono estadounidense. Esto de aquí, para serle franco, no lo entiendo. Lo que sé es que la plata de libre disponibilidad es plata pa corrupción en nuestro país. Y lamentablemente así estamos. 1.000.000.000. 1.000.000.000 de dólares. Hay un reporte interesante de Fitch que redujo la calificación del país a BB apenas un año después de mejorarla a BB. Moody's tiene una perspectiva negativa en la calificación y el S&P ha mantenido su calificación en BB. El déficit fiscal dice que va a crecer. Bolivia va a crecer 4.7%, claro, metiéndole esa plata, como no, es crecimiento ficticio, pues, porque es plata prestada, y claro, va a decir, hay plata, hemos crecido, no, estamos creciendo ficticiamente, ¿saben para qué? Para tener, solo para tener, la excusa para decir, crecimos y dar el segundo aguinaldo, para garantizar clientelismo político. Esto es muy jodido. Exactamente, se van a engordar, puro grasa. Puro grasa, eso no es crecer bien. Esto es para poder justificar el llamado crecimiento. ¿Sí? No, ya no se atreve a decir que están blindados. Ya no se atreve. Lo que van a hacer es cagarlas a las empresas porque les van a poner el segundo aguinaldo bajo el argumento, pero si hemos crecido. Miren cómo tenemos plata. ¿Cómo no vas a tener plata? Pues si te prestaste. A mí me parece que está jodida la cosa. Y que se viene pa' mal. Que se viene pa' mal. Voy a tratar de tener una evaluación de José Luis Parada y de algunos otros economistas a los que les voy a escribir apenas termine de hablar con ustedes. Mañana voy a tocar este tema también. La deuda externa desembolsada el 31 de octubre, el dato era de 6.870 millones, dice Sammy Schwartz. Seguimos, vamos endeudándonos. Vamos que podemos. Y mañana nos va a decir que somos creíbles, nos prestan y orgullosos se ponen. Hay que ver de a cómo les va a tocar a toditos ellos. Algún día se va a investigar la corrupción en el país. ¿Sí?